Estoy aquí en Texas, en la ciudad de Houston, que es mi primera vez por acá. Así que quiero compartir con ustedes estos días que voy a estar por acá. Y como pueden ver, tengo una cara de desvelo muy grande porque llevo 16 horas de camino. Pero voy a comer y a bañarme para recuperarme y nos vemos en un rato. Bueno amigos, realmente todavía no me he bañado ni nada. Estoy aquí ahora mismo y quise mostrarle antes de ir a descansar, porque quería mostrarles algo importante, porque a lo mejor muchas personas que no conocen acá Houston y no saben y no sé de qué manera se quieran quedar. Por ejemplo, les quiero poner el ejemplo de nosotros, que nosotros nos quedamos así en una casa así como esta, porque hay personas que se dedican por la aplicación, no sé si la han oído decir, que se llama Airbnb, que es una aplicación online que tú puedes rentar las casas a personas que se dedican a rentar casas que no están ocupándolas en ese momento. Y a través de esa aplicación ustedes pueden hacer todo el proceso y ya cuando llegan aquí está todo listo. Es una opción para mí súper buena porque no sale ni muy cara. A nosotros, en mi familia, nos costó como $65 el día, por los días que vamos a estar aquí, por cada día. Me parece súper importante, así que ya saben, si quieren viajar acá a Houston, no se quieren quedar en casa en un hotel o en casa un familiar, ya saben que tienen esta opción súper buena. Y pueden ver muchísimas casas como esta, de la forma que ustedes quieran, se ve súper buena, mírenla ahí. Y esta casa es una casa que tiene dos habitaciones, su cocina, su terraza, todo está súper cool, la encontré. Así que quise decirle esto antes de irme a descansar y ahorita sí que nos vemos para seguir mostrándole algunas cosas más. Bueno, y ahora sí regresé bañada y me voy a sentar aquí unos minutos en la terraza de la casa. Hay un perro aquí ladrando, disculpen. Bueno amigos, en el día de hoy creo que no voy a poder hacer muchas cosas porque ha sido un día largo y agotador, pero mañana tengo que ir a la playa, así que va a ser un día más divertido porque quiero mostrarles todo lo que hay acá en esta ciudad para que también ustedes conozcan y puedan visitar los lugares cuando vengan ustedes también. Así que mañana nos vemos nuevamente. Buenos días, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal por acá en Houston. Y como les había dicho ayer que tenía pensado ir a la playa, efectivamente acá estoy.
muy arregladilla para irme en unos minutos para allá, así que nos vemos en un ratico. Bueno amigos, antes de partir para la playa quería enseñar algo peculiar aquí en Texas, y es que al menos aquí todas las casas son de ladrillo, como pueden ver, todos, miren hacia allá. Es algo que por lo menos aquí parece que todas las casas son de ladrillo. Por donde vivo yo no son así, son de como de madera o de cartón así por fuera. Y la verdad a mí me encantan las casas, así quise enseñárselo para que vieran cómo son las casas por acá. Bueno, y ahora sí que estoy aquí en la playa. ¡Qué rico! Miren, ando caminando por la... miren cómo está el agua, deliciosa. Así que ya saben, tienen que visitar esta playa cuando vengan por acá, amigos. No deben de visitar esta playa. Y bueno, aquí voy a estar el día prácticamente, y luego no sé qué playa tenga por la noche. Así que nos vemos más tarde. Les cuento que ahora vamos a ir a comer a un restaurante de mariscos y eso, que se llama Mambo. Dicen que está súper bueno, estoy loco por llegar. Así que ya saben, creo que esta noche ya va a ser todo lo que voy a hacer, porque vinimos agotados de la playa. Ustedes saben que la playa cansa muchísimo. Hemos pasado un día espectacular por acá. Así que bueno, entonces creo que nos veremos mañana. Si acaso me animo a ir a otra parte esta noche, pues nos vemos ahorita. Pero en todo caso, entonces nos vemos mañana. Bueno amigas, les voy a mostrar el restaurante ya que estoy aquí, para que vean. Y si algún día vienen por acá también, para que visiten este restaurante que dicen que está súper bueno, de mariscos. Se los voy a mostrar ahí. Espero que súper bien. Bienvenidos a mi último día por acá por Houston, y en el día de hoy lo que pienso hacer es visitar las tiendas y eso, así que nos vemos en un rato. Bueno amigos, por aquí ya de nuevo. Realmente casi cambian los planes porque empezó a llover. De hecho, miren el piso como está, y todavía está cayendo algunas gotas de agua. Y ahora mismo me encuentro en el mall, así que voy a estar por aquí adentro para enseñarle algunas cosas, y ya de ahí sí, pues ya creo que no voy a ir más a ningún lado, porque ya mañana me regreso a mi ciudad. Así que bueno, les voy a mostrar ahora un poco para allá adentro. Me encanta este vestido verde. Miren qué lindo. Oh, está precioso, amigos. Miren, una oferta. Este valía $108, está a $64. Está tremendo. Miren qué lindo para el verano.
con su Pamela y todo. Muy lindos también aquí. Miren. Como pudieron ver, hay muchos vestidos preciosos ahí. Ya saben, si visitan este mall, para que puedan ver si vienen por acá, porque hay mucha ropa hermosa aquí, ya saben. Bueno, nos vemos más tarde. Bueno, amigos, la verdad ya no tengo más planes en el día de hoy. Y pues ya ando recogiendo mis cosas para mañana volver a mi ciudad. Fueron muy pocos días los que estuve por acá, pero bueno, le mostré los lugares más o menos donde fui. Espero que este video les guste. Y bueno, que también ustedes puedan disfrutar de Houston si algún día vienen por acá. La verdad me encantó muchísimo el clima, sobre todo. Creo que esta sería la primera ciudad donde me mudaría el día que lo haga, porque sí pienso mudarme de donde vivo porque es muy frío. Y todo bien por acá, me gustó mucho el clima, todo. La playa me gustó muchísimo también. Lo único que no me gustó un poquito era que había mucho oleaje, porque como ustedes saben, eso está pegado al Golfo de México, viene directo del mar, es un mar abierto. Y pues estaba un poquito pesada la playa. Perdí mis gafas, es algo que me duele mucho perder algo de mis cosas, porque las quiero mucho, le tengo mucho amor a las cosas mías. Y el agua mala que me cogió también, por cierto, me dio una encendida buena, pero bueno, todo lo demás súper bien. Todo me encantó. La ciudad, una tienda cubana que vi de comida, la comida idéntica a la de mi país, todo, muchísimas cosas. Algo que me sorprendió es que aquí, en esta ciudad, hay muchos hispanos. Rara la vez que yo vi a alguien de acá de Estados Unidos que hablara inglés. Todo el mundo habla español donde quiera que tú vayas. Me sorprendió muchísimo eso. Y de verdad que me encantó esta ciudad. Bueno, espero que también puedan disfrutar ustedes por acá, que vengan y visiten. Era mi primera vez por acá y quise conocer. Quiero también conocer otras ciudades de acá de Estados Unidos. Además de que estamos en cuarentena y no se puede salir, pero la verdad sí me encantó muchísimo. Bueno, este video aquí lo voy a dejar ya, porque ya se acabaron mis días por acá por Houston. Espero que les guste. Si les gustó, déjenme un like, díganme qué les pareció, qué ustedes creen de los lugares y eso. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho a todos. Chaito.